Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de Entretiempo, este ciclo por la pantalla de Unirío TV para repasar toda la actividad deportiva en el marco de la Universidad Nacional de Río Cuarto. E iniciamos para repasar lo que fue el comienzo del torneo de futsal dado aquí en el Gimnasio Mayor del Campus Universitario el pasado martes. Organizado este torneo por la universidad, en conjunto con la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Compartimos la palabra de Darío Bernárdez, director de deportes de esta casa de estudios, que sobre el inicio del futsal nos decía lo siguiente. La verdad que una alegría muy grande, muy gratificante tener la posibilidad de volver a trabajar en conjunto con la Liga en este deporte que surgió en nuestra casa. Así que bueno, con la idea de seguir creciendo, llevando este deporte lo más arriba que se pueda, sabiendo el crecimiento que viene teniendo. Así que es muy importante para nosotros hoy poder dar el puntapié inicial y que bueno, que sea una linda temporada, ¿no? Además, se le suma el valor de estar en el Gimnasio Mayor luego de las obras de reparación. Comentanos también qué significado tiene eso para la dirección. Sí. La verdad que es una alegría inmensa. La semana que viene vamos a estar haciendo la inauguración oficial. Las competencias oficiales nos han llevado por ahí a acelerar los tiempos y acomodarnos de la mejor manera, pero la verdad que es una alegría inmensa poder tener a disposición de la ciudad, de nuestra casa, un campo de juego en estas condiciones. Volviendo específicamente al torneo de futsal, recordanos, ¿hace cuánto que se viene gestando este torneo 2018 desde el área de la Universidad de la Dirección de Deportes? A final del año pasado, la dirigencia de la Liga se contactó con nosotros, siempre con la idea de seguir creciendo en este deporte, hacerlo con gente que tenga ganas, con gente que quiera crecer y entendiendo la importancia que tiene este deporte, que por ahí es una lástima que algunas instituciones no se dan cuenta por las facilidades que tiene de difusión a nivel nacional, de prenacionales, de instancias nacionales, de liga nacional, de que cualquier institución que gane, que haga un buen torneo local, puede tener esa trascendencia. A finales del año pasado nos juntamos y bueno, decidimos apostar y a trabajar en conjunto y bueno, hace ya bastante tiempo que venimos trabajando y creemos de que están las condiciones para hacer lo mejor que se pueda. Asimismo, entrevistamos a Norberto Ferrero, quien es el presidente de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Era el último torneo que nos faltaba que diera comienzo. Realmente el futsal ha tenido un crecimiento importante a nivel país, que a nosotros nos cuesta un poquito arrancar en este tipo de competencia, pero que por ser una liga que viene ya a través de los años, viene participando, hoy tenemos la oportunidad de participar a nivel nacional con el ganador que salga de este torneo. Así que va a tener una motivación muy importante, no solamente para los deportistas, sino también para las instituciones y mucho más para la liga, ¿no? Considerando esta instancia nacional, ¿hay alguna directiva o alguna recomendación desde AFA para las diferentes ligas en torno a determinados proyectos o forma de llevar a cabo el futsal en cada uno de los lugares? No. Siempre la liga es la responsable de organizar el tipo de torneo. No se fijan en que haya un tipo de torneo tipo, valga la redundancia, sino que sea bueno, un torneo competitivo, que se informe en tiempo y forma, como pasó ya que está informado AFA de este torneo, y bueno, y después veremos cómo avanza con el transcurso del tiempo, quién gane, cómo elabora el proyecto a nivel nacional, ¿no? Más allá del futsal, comentabas, era el único torneo que faltaba de iniciar. ¿Cómo consideras que está marchando este 2018 en el fútbol femenino, fútbol masculino, el infanto juvenil? Lo que es Primera A, vemos que es un torneo muy competitivo. El B, que se dividió en zonas, también vemos que es muy atractivo. Fútbol femenino siempre tiene una atracción especial porque se van sumando equipos, pero bueno, mantienen su vigencia los equipos que comenzaron esta liga. Y lo que es infanto juvenil, bueno, ha crecido una barbaridad este año. Hemos tenido casi 30 equipos más que lo que fue el año pasado.
Y bueno, es una competencia muy extensa. Recién está transcurriendo la primera, tercera parte de lo que es el año en Infantos Juveniles. Y transcurriendo de la forma más normal y muy competitiva. Y bueno, son categorías formativas. Para nosotros es fundamental que se juegue. Así que bueno, con mucha expectativa que este año vamos a ver que es un año de mundial. Vamos a ver cómo nos acomodamos en lo que es transcurre en mitad de año, que es donde tenemos que reprogramar por ahí algunas fechas. Y esperemos que podamos terminar en tiempo y forma, ¿no? Y este torneo de futsal inició con la victoria del equipo de Abasto Fútbol Club por 5-1 ante el último subcampeón, el equipo de Deportes Río Cuarto. ¿Y cómo sigue esta primera fecha? Esta noche, desde las 22:30, jugará Deportivo Río Cuarto frente a Santa Paula de Carnerillo, también en el Gimnasio Mayor de la Universidad, mientras que mañana viernes habrá doble jornada. Por un lado, desde las 21:30, el clásico entre Universidad B y Universidad A, y desde las 22:30, el Barça se enfrentará a Asociación Atlética Estudiantes. Y repasando de las disciplinas federadas que tienen que ver con la universidad, anoche Universidad consiguió su primer triunfo en el básquetbol femenino. Por una nueva fecha, la número 11 del torneo Apertura del básquetbol femenino, venció en la cancha de Gorriones al equipo B de esta entidad por 32-30 con la actuación destacada de Karen Ábalos con 20 puntos. Y con esta información del básquetbol marcamos la primera pausa de este entretiempo. Ya volvemos. Volvemos al segundo bloque de entretiempo para repasar, como ya lo venimos haciendo, la actividad de los Juegos Interfacultades, edición número 31 en este año 2018, en el cual se están jugando en este momento la instancia interna del fútbol masculino. Compartimos los testimonios e imágenes de todos estos juegos. Yo soy Franco Tedesco, de la carrera de Educación Física, y nuestro equipo se llama Los Recientes. Comentanos cómo ha surgido el equipo, cómo se ha conformado. Hicimos un grupo de amigos nuevos porque son mi primer año y bueno, fui preguntando más o menos los que juegan el fútbol y los armamos el equipo. ¿Cómo se enteraron de la existencia de los Juegos Interfacultades? A través del centro de estudiantes nos dijeron que se podía hacer las interfacultades, entonces nosotros entramos. Bueno, ¿y con qué expectativas, con qué objetivos? Y con nervios, lo principal es participar y bueno, nada más eso. Soy Joaquín Coniglio, soy recién graduado de Geología y bueno, todos los años jugamos este campeonato. Generalmente siempre hacemos un equipo de Geología solamente. Hace 2011 que ingresé que juego este campeonato. ¿Siempre en fútbol has participado y tenés pensado participar de alguna otra disciplina? He participado en fútbol y en básquet. Este año solamente fútbol, ya que recientemente se ha organizado este equipo con los geólogos. Así que bueno, estamos muy contentos y vamos a ver qué depara este torneo. ¿Con qué objetivo en lo deportivo? Bueno, hemos salido subcampeones en el 2012 y 2013 y este año bueno, queremos superar ese umbral y llegar a salir campeón. Por último, Joaquín, comentanos qué pensás o qué considerás que brinda la instancia esta de juegos de diferente disciplina entre todos los estudiantes de la universidad. Bueno, son juegos que te permiten interiorizarte con todos los chicos que estudian acá en la universidad. Como por ejemplo ahora vamos a conocer a los chicos de computación, que bueno, va a ser un placer jugar este partido. Yo me dediqué al fútbol cuando era chiquitito, había jugado mucho tiempo acá en la universidad. Y ahora se dio que armamos un grupo de WhatsApp con todos los compañeros de la comisión. Y armamos un equipo para jugar a divertirnos, a pasar un rato. Y se nos dio la oportunidad de meternos acá en el intercurso. Somos todos estudiantes de la licenciatura en computación. Y bueno, la expectativa más que todo es pasar un buen rato, conocernos entre nosotros. Y si se puede, pasar a la otra fase y seguir ganando. ¿Es tu primer juego interfacultad? Sí, este año sí. Y comentanos, ¿tenés pensado participar de alguna otra disciplina? Si se da la oportunidad, en alguna otra podría ser. Fútbol sala, en alguno de ese tipo. ¿Qué consideras que brinda esta instancia de juegos interfacultades para los estudiantes de las diferentes carreras de la universidad? Me parece que es una oportunidad para conocernos, si bien entre los compañeros de la comisión, pero más que todo con chicos de las otras carreras. Se pueden armar lazos muy buenos a través del fútbol.
Mencionamos que la semana que viene ya finalizará esta instancia interna en el fútbol y recordando que para el segundo semestre queda pendiente los interfacultades propiamente dicho, con los ganadores o representantes de cada facultad. Anticipamos lo que se viene en hockey, una nueva fecha del torneo oficial Damas A, y Universidad este sábado será local frente al equipo de La Salle Hockey Club desde las 16:30 por la fecha número 9 de este torneo oficial Damas A. Y del hockey nos vamos al ajedrez porque el último sábado se realizó un torneo para seleccionar a jugadores estudiantes de esta casa de estudio que representen a la universidad en los próximos Juegos Universitarios. ¿Quiénes son los cuatro seleccionados? Quien ha ganado esta competencia ha sido Francisco Presta, Malco Varela también integrará el equipo, Gonzalo Gutiérrez y Gustavo Menard, mientras que Franco Sánchez quedará como jugador suplente. Con esta información del ajedrez vamos a marcar una nueva pausa, la última de este entretiempo, pero recordamos qué sucedía un día como hoy. El 25 de mayo de 1901 se funda el Club Atlético River Plate. Es el club más ganador del profesionalismo del fútbol argentino con 60 títulos. Además, alberga más de 50 actividades y disciplinas deportivas como el básquet, vóley, natación, handball y hockey. El 25 de mayo de 1910 nace el club Jorge Newbery de Ucacha. Nacido con el nombre de Recreativo Sportivo, tuvo a Florentino Alonso como primer presidente. En la actualidad, participa en la Liga Bécar Varela de fútbol. El 25 de mayo de 1940 se fundó la Bombonera, estadio del club Boca Juniors. Se inauguró con un partido amistoso frente a San Lorenzo y lleva el nombre oficial de Alberto José Armando. Iniciamos el tercer y último bloque para dar continuidad al segmento que hemos denominado al Mundial para repasar la historia de algunos países que van a participar del próximo Mundial de Rusia, faltando 3 semanas para el mismo. En esta ocasión el profesor Eduardo Hurtado, profesor docente de la Facultad de Ciencias Humanas del Departamento de Historia, nos comenta sintéticamente la historia de Croacia, rival del grupo de Argentina. Croacia es también un país, un estado reciente, pero tiene la particularidad de que étnicamente hace mucho tiempo que los croatas están en esa región, ¿no? En la época del Imperio Romano esta región era ocupada por los ilirios y formaban parte de una región de Panonia. En el siglo VII llegan los croatas, o sea que los siglos, hace ya muchos siglos que los croatas están asentados en esa región. Ahora, nunca tuvieron demasiada autonomía y forman parte de esos pueblos, de la zona eslava, que han sido sometidos o dominados por otros imperios o formó parte de los repartos imperiales de la Europa medieval, ¿no? En principio esta región va a ser dominada por Hungría o va a quedar bajo el dominio húngaro, hasta que por allí en el siglo XVI, con la expansión del Imperio Otomano y de los Habsburgo, o sea, la casa reinante en Austria en la época de Carlos V, la región va a ser dividida. ¿Sí? Un poco hacer una especie de algodón entre dos cristales, entre lo que es el Imperio Turco, el Imperio Otomano y el Imperio de la Casa de Austria. Entonces, durante mucho tiempo va a estar formando parte de esos dominios, durante buena parte del siglo XIX, que comienza a desmembrarse el Imperio Habsburgo y ahí vuelve a formar parte del dominio húngaro. Es una región autónoma, pero sometida a la soberanía húngara. Con las guerras napoleónicas, ¿sí?
la región, o sea, croatas y otros grupos cercanos étnicamente, los eslovenos, que también aparecen como Estado Nuevo, ¿sí?, en esta final del siglo XX, integran el reino o las provincias ilíricas, o sea, se retoma una antigua denominación, ¿sí?, de los pueblos ilirios. Entonces pasa a ser las provincias ilíricas, pero esto es muy espasmódico, es muy corto, hasta que la región pasa a ser dominio del imperio austrohúngaro. Esto llega hasta la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial marca la caída o el descenso del imperio turco y del imperio austrohúngaro, y eso le da la posibilidad a esta región de integrarse con Serbia después de la Primera Guerra Mundial en 1918. Y ya para 1929 pasa a formar parte de la Yugoslavia, o sea, la unificación bajo, de alguna manera, la hegemonía de Serbia, que integra a todas esas regiones como Bosnia, Herzegovina, Kosovo, Eslovenia, bajo la denominación de Yugoslavia, que de alguna manera es como lo conocimos quienes estudiamos en la década del 70, como los países eslavos integrados bajo, o de alguna manera con régimen soviético, se acercaron al régimen soviético con régimen comunista bajo la dominación o el poder de Tito, ¿sí? Finalmente, después de la muerte de Tito, comienza toda la fragmentación, y ya para 1990-92 aparece el Estado croata. Étnicamente, los croatas hace muchos siglos que están en ese lugar. Ahora, como Estado independiente, es una cosa muy reciente, muy de fines del siglo XX. Agradecimiento al profesor Eduardo Hurtado por sumarse a esta propuesta de entretiempo de cara al próximo Mundial de Rusia 2018. Y nos quedamos en el fútbol para dar cuenta de una nueva fecha que va a tener este fin de semana para la universidad, concretamente el día domingo. En General Deza, por la fecha número 10 de la apertura de Primera División, se enfrentará a Acción Juvenil desde las 15:30. Con esta información llegamos al final de este 10º programa de Entretiempo. Los invitamos a que nos acompañen la semana que viene y que continúen con la programación de Unirío TV.